Las primeras jornadas de perfeccionamiento en el Alto Tormes, realizadas en el mes de mayo por los hermanos Draga Leralta, que tuvo como punto de encuentro y nexo de unión entre los pescadores asistentes el aula del río Tormes, un equipamiento ambiental orientado a poner en valor un recurso tan importante como son nuestros cauces fluviales, a través del conocimiento de la pesca respetuosa con el medio ambiente. El aula está atendida por educadores ambientales con amplia experiencia y expertos en el arte de la pesca. Y que en esta ocasión, los hermanos Draga Leralta contaron para estas jornadas con profesionales de la pesca como José Nieto, Yasmani Nieves, Pesca a Mosca Vila, Fran Picapiedra o Río de la Vida. Las jornadas se han distribuido en tres secciones con los cursos de lanzado, montaje de moscas y pesca a ninfa en un marco incomparable. Un arboreto con diferentes especies de árboles del entorno, una pequeña aliseda, una zona de picnic y juegos y junto a estas instalaciones, un acceso a un tramo del río Tormes donde, acompañados del personal del aula y bajo su supervisión, se ha podido practicar la pesca sin muerte. Arrancamos pues estas primeras jornadas de tecnificación que hemos montado, pues un poco yo como coordinador de las jornadas, pues me permito el lujo de quitarle 5 minutos. La motivación de por qué surge esto, pues vamos a decir que realmente la idea original surge de José Nieto. Él, dentro del programa de acciones que tenemos y de bueno, nuestro trabajo, pues que hemos hecho cosas desde montar una revista en la época de la pandemia, hacer quedadas puntuales pues un poco con nuestros clientes y amigos dentro de lo que sería la marca Draga y nuestras cañas de pescar, pues nos parecía que a lo mejor era interesante y él nos da el empujón de hacer algo pues un poco diferente, de juntar todo por amistad con ellos dos, porque es así, porque al final las cosas surgen un poco también por amistad y porque también vimos claramente que el objetivo no era económico sino el de divulgación, pues nos animamos a hacer esto. El empujón último nos le da la posibilidad que tuvimos, David, ven un momento, la posibilidad que tuvimos de que, bueno, el proyecto Draga somos dos hermanos, porque algunos nos conocéis más y otros nos conocéis menos, ¿no? David es mi hermano, somos del barco de Ávila y nos embarcamos en una historia de hacer cañas de pescar que nos está desbordando un poco, porque nuestra idea original era otra cosa, era hacer algo pues para pescar aquí en el Tormes y para adaptar un poco el estilo de pesca tradicional a lo que exigía, vamos a decir, entre comillas, el ribereño, pero luego pues la competición y otras cosas y vosotros, los clientes, nos han hecho ir a otra cosa, pero bueno, la realidad es que esto es un proyecto conjunto y el empujón último, como os decía, nos le da pues la posibilidad que se nos brinda de gestionar esto, el sitio donde estamos físico, con lo cual ya teníamos todo, ¿no? Ya solo nos faltaban los alumnos, que erais vosotros. David es el director del aula del Río de la Aliseda, que como sabéis forma parte de la red de centros de interpretación, aulas del río que tiene la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural. Diles algo, David. Sí, pues nada, llevamos en este proyecto desde el mes de abril, principio del mes de abril. Llevaba mucho tiempo, ya estaba montado, pero no había empezado a funcionar, bueno, por problemas de administraciones y tal. En abril nos hemos quedado nosotros con un poco la explotación del aula y bueno, pues es un centro, más que nada un centro educativo en el que está abierto al público en general, a todo el mundo, pescadores, asociaciones, colegios, pero bueno, la verdad es que estamos enfocando bastante hacia los niños, a inculcarlos un poquillo en el mundo de la pesca, en aficionarlos a la pesca y bueno, que conozcan un poco los ecosistemas fluviales a través del arte de la pesca. Y bueno, pues nosotros la verdad es que es una satisfacción que vengáis vosotros, como el otro día que ha venido una asociación a presentar un libro, y esto está abierto en realidad a todo el que le haga falta, asociaciones, grupos, pescadores, y bueno, y visitas particulares, por supuesto, con familia, con niños, en el que la verdad es que si cualquiera de vosotros o gente que conozcáis le hacéis conocer el aula del río, nosotros estaríamos encantados de que pasen una mañana con nosotros y que intentar que las primeras capturas que tengan los chavalillos sean en la aula del río y no se olviden de nosotros. Claro. Bueno, vamos a ver, José Nieto
es ahora mismo es uno de los instructores, de los mejores instructores que hay en Europa. No hay que darle más vueltas. Es así. No hables. Déjame a mí que ahora te estoy presentando yo. Es uno de los mejores instructores que hay ahora mismo en Europa. Es instructor de la FFI, que es con mucha diferencia la entidad que más prestigio tiene a nivel mundial. Está preparando su máster en FFI. Ha hecho el pretest, porque viene de Inglaterra. La semana pasada ha hecho el pretest y lo ha terminado. O sea, está perfectamente preparado para examinarse antes de fin de año y ser un máster FFI. Eso es el top, el máximo nivel que hay en el mundo del lanzado. Es el tío, así de claro, que más cursos de lanzado da en España. Ahora este año va a bajar un poco el pistón porque ya le está desbordando un poco, pero es la persona que más alumnos tiene en España. Y luego, vamos a ver, nosotros lo hemos conocido por el tema de la distancia. O sea, es, vamos a decir, dos, tres personas en España que son capaces de lanzar con una línea 5, 40 metros. Yo le he visto. ¿La tercera quién es? Hay dos realmente solo, ¿no? Hay dos. He dicho tres porque siempre puede quedar alguien por ahí. Pero en principio hay dos personas, que las dos personas lanzan con draga, que quede claro, que son capaces de lanzar más de 40 metros en España. Yo le he visto, Silvia y yo le hemos visto haciendo un levantado y posado, con un único falso lance, hacer 39 metros 70. El día que fuimos a verte, que te grabamos con el dron, ¿te acuerdas? Eso es algo espectacular. Le vamos a pedir, como digo, que le vamos a apretar, le vamos a pedir que nos haga algún alarde por aquí y que le veamos volar 20 metros de línea, que es un auténtico espectáculo. Ha ganado tres competiciones de presentación, es un número uno en presentación, lo vais a ver cuando hagamos las pruebas, y luego tiene otra cosa, y es que es un tío muy didáctico, es una persona que se dedica a la formación, y eso también, pues, es importante. Y no digo más, José, te he presentado bien, ¿no? Podía haber dicho muchas más cosas. Yamari, vente con nosotros, porfa. No te vayas, José, no te vayas. A ver qué dices. No te pases en los mambos. Yamani es otro amiguete. Bueno, el cubano, nadie del mundo de la competición no conoce al cubano. Nadie, todo el mundo le conoce. Yamani, bueno, a lo mejor para los que le conocéis un poco menos, pues es una persona aficionada a todas las prácticas de pesca que hay. O sea, le hemos dado una hora 45 cada día. Podía estar 10 horas 45 cada día hablándonos de pesca y de sus distintas prácticas de pesca. Tengo un trabajo importante de moderación en el caso de la ponencia de Yamani, porque como le dejemos, no comemos. No vemos ni el partido del Madrid, es imposible. Bueno, a ver, Yamani entra en el mundo de la competición, como sabéis, se afincó en León, entra en el mundo de la competición, empieza a competir por Murcia. El primer año se mete en un nacional, el segundo año se mete en alta competición y el tercer año queda campeón de España. Tiene una virtud especial para pescar, es un tío muy hábil, muy inteligente para algunas cosas, y se dio cuenta rápidamente de la importancia y la necesidad de la formación. Él rápidamente empezó, cuando empezó en el mundo de la pesca, rápidamente se puso en manos de un instructor para hacer distancia. Con tu amigo Luisín. ¿Qué pasaba? Que cuando empezasteis a pescar en el lago, los que más lanzaban en el lago eran Luisín y Yamani. Sacaban más peces que nadie. Es así de básico. Vale, chicos, mirad un momento. Voy para aquí. Lo hago sobre aquí para que veáis. Vale. Ahora veo otro. Se trata, cuidado, subirme la caña para arriba. Se trata, no hace falta nada más que adaptar al arco. Es decir, veis que, aunque con la misma, veis que la amplitud mío de los brazos es la misma, ¿no? Y tengo poca línea volada. Veis que la amplitud mía de los arcos es la misma. Para dar. ¿Vale? Siempre cae tensión. Suave. Que tengo que posar atrás. Que te pose la línea recta igual. Que podéis hablar perfectamente.
¿vale? Los pescadores practican todo lo aprendido bajo la atenta mirada de los alumnos y supervisores, corrigiendo los fallos. Bloque 2, tema de ninfa. Vale. Aquí tenemos, este es el resumen del bloque 2. Tenemos técnicas de pesca a ninfa, la pesca al hilo, que es lo que va a ocupar el 80% de lo que vamos a hablar. Luego tenemos, vamos a hablar del equipo, vamos a hablar de la deriva y vamos a hablar de, esto es una teoría como la de los tres, siempre para cerrar con una teoría un poco nuestra, ¿no? Del tema de la deriva, ¿vale? Voy a hablar de técnicas de pesca a ninfa generales. Y luego vamos a hacer la diferenciación de la pesca al hilo, ¿vale? Sí que es cierto que el formato me gusta y al final siempre sacas algo, vas afianzando y me gusta, es positivo.
Bueno, a mí la realidad es ponerme en mi sitio por lo poco que sé, por la cantidad de cosas que hay, ¿no?, dentro de la pesca. Y eso es importante, ¿no? Darte cuenta de que al fin es un billete de idea para seguir mejorando. Y por otro lado, me ha picado los gases. Bueno, a mí me pasa un poco como no me acuerdo el nombre, como él realmente es una técnica que no conocía ningún, ni la de la mosca seca, ni bueno el hilo y la ninfa un poco más, pero bueno, me refiero, entonces a mí realmente para lo que me está sirviendo estos días es para descubrir unas técnicas nuevas y bueno, un poco a ver si también me engancho un poco, porque joder, realmente el lance es muy complicado. Ayer la liamos bastante, o sea que bueno, en fin, ahí andamos. Vamos a ver si somos capaces de poco a poco ir entrando en estas nuevas técnicas y bueno, esta nueva modalidad de pesca, que realmente es muy atractiva por otra parte, pero es complicada, joder. Pues yo sobre todo, a mí me ha gustado mucho la parte teórica en río, ya que ves mucho, a ver, me encuentras libros, ves vídeos en YouTube, ves fotos, pero al final el tener a alguien que te dice cómo tienes que hacer la cosa, eso, y sobre todo, ayer lo vimos en el río, verlo en el río, es que eso no lo he visto yo nunca y la verdad es que a mí sí que me ha ayudado muchísimo. Entonces, nada, hoy seguir dándole caña, como quien dice, y sacar provecho de esto y seguir aprendiendo. Bueno, yo lo recomendaría, desde luego. ¿Aún me llevo por ahí? Bueno, yo para mí lo mejor de toda la organización ha sido fantástico, macho. Y la compañía, por supuesto, es estupendo. Muy bueno el entorno, me ha encantado el sitio. Los profesores estupendos, la verdad. Y bueno, sobre todo me encanta la forma de diseccionar las distintas técnicas, partes que conforman la pesca, de una forma tan racional y verlo en la práctica, ¿eh?, de esa forma, cómo se demuestran los conceptos, la verdad que me parece lo mejor de lo que he ido un par de cursos, este es el mejor. Las primeras jornadas de tecnificación dragalera en el aula del río Tormes han sido un éxito, experimentando con sus profesores las técnicas de pesca a mosca en un fin de semana inolvidable para todos los asistentes y compartiendo los valores de la pesca con mosca, y donde estamos seguros que nos volveremos a reencontrar el próximo año. Os esperamos.